Ya casi vamos a dar inicio, solo voy a esperar unos minutos, 1 o 2 minutos, porque veo que todavía hay varios que se están conectando y ya vamos a iniciar. Gracias. De nada. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Solo vamos a dar un minuto más porque todavía veo que hay varios que se están conectando, como es el primer día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Good evening, teacher. Good evening. Ok. Bueno, ya tenemos varios. Vamos a dar inicio. ¿Hay alguien que no ha tomado la parte 1 de esta clase? Pregunto porque para saber si todos saben cómo funciona la plataforma. ¿Hay alguien que no ha tomado la parte 1? Yo, Otoniel Medina. Ok, Otoniel, perfecto. Yo entonces, tampoco. Excelente. Okay. Hola, yo tampoco, Sara Jacobo. Ok, Sara, no hay problema. Excelente. Entonces, esto es, no hay problema. Esto es para todos los que son nuevos y para los que ya lo han tomado, pero tal vez a veces se le olvida, les voy a mencionar nuevamente cómo funciona la plataforma. La idea de la plataforma es allí es donde usted hace su trabajo. Digamos que ahí es su libro de trabajo. Lo de la clase es el apoyo adicional. Entonces, ¿dónde sacan las notas? De la plataforma. ¿Qué toman en cuenta para pasar? Lo de la plataforma. ¿Okay? La clase, usted puede venir o no puede venir. Es decisión personal. Pero les recomiendo que vengan porque aquí es donde pueden poner en práctica lo que ven en la plataforma. ¿Okay? ¿Y cómo es que funciona eso de la plataforma? La mejor forma de utilizarlo es utilizar la plataforma antes de la clase. Tener una idea de qué es lo que estamos viendo, de qué vamos a ver ese día. ¿Por qué? Porque es más fácil, si usted tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, es más fácil ya venir con esas preguntas listas que, fíjese que o vino tarde, no me pude conectar o cualquier cosa, que después no entendí qué estamos haciendo aquí o qué es lo que es. Pero si usted llega antes y usted ya tiene una mejor idea de lo que está viendo. Entonces, por ejemplo, hoy, son cosas básicas que vamos a ver, pero es mucho más fácil si usted se hubiera ingresado, especialmente con los videos que aparecen en la plataforma. ¿Por qué? Porque en clase es difícil compartir ese video, porque hay tantas personas que si yo comparto el video, lo que pasa es que se congela, porque hemos tantos utilizando el mismo video. Sin embargo, si utiliza... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sin embargo... Perdón. No hay problema. Sin embargo, si utilizan el video y lo ven antes, ya tienen una mejor idea o conceptos de cuando ingresan y empezamos a practicar. ¿Okay? Eso es lo mejor. Lo otro es, de cualquier problema que usted tenga con no se ve el video, no se escucha bien, hay una respuesta que no le aparece... Para eso está el grupo de WhatsApp y ahí aparece una persona que se llama Jonathan. A Jonathan le pueden escribir directamente, le pueden escribir por aparte o dentro del grupo de WhatsApp. Normalmente les recomiendo escribirle por aparte porque hay tantos mensajes y está en tantos grupos que muy probable si le escribe en el grupo, alguien del grupo lo va a ver, pero no lo va a ver Jonathan. Entonces a él se le va a escribir cualquier problema que tengan técnico. Hay un video que no le carga, hay un ejercicio que no aparece, hay usted no se puede conectar en el celular, pero sí en la compu. Cualquier cosa de esos es con Jonathan. Conmigo va a ser cualquier duda del idioma.
cualquier cosa del idioma. Usted no sabe qué significa una palabra. Usted no sabe, no entendió la dirección e indicaciones de cómo desarrollar el ejercicio. O quiere saber de qué página o de qué lección estamos viendo este día. Eso es conmigo. ¿Okay? Cualquier cosa de la clase del idioma, yo. Cualquier cosa técnico, el programa, videos, sonidos, ejercicios, cosas que no le cargan, eso es con Jonathan. ¿Estamos bien hasta ahí ahorita? ¿O hay alguna duda? Yes, teacher, todo bien. Todo bien, okay. ¿Todo bien? Perfecto. Acuérdense, ¿cuál es la mejor forma de aprovechar la plataforma? Llevarla al día. No deje que se le cargue, que hay muchas veces que uno dice, ah, ok, hoy no pude, tuve muchas actividades, ok, un día no hay problema, pero si así cuando se le empieza a cargar uno, dos, tres días, cuando viene a sentir, tiene tanto trabajo que hacer en la plataforma, ni ganas, créeme que ni ganas. Así que traten de hacer un tiempo cada día para ir viendo lo de la plataforma, ir desarrollando los ejercicios. Para los que son nuevos, no son en cada una de esas lecciones que hacemos ejercicios, sino que solo son en las partes que dicen knowledge check. ¿Qué son los knowledge checks? Los knowledge checks son la parte donde solo confirman de lo que han visto las lecciones anteriores, han aprendido. Por ejemplo, este día vamos a ver el knowledge check 1.4. ¿Qué significa? Significa que vamos a ver los ejercicios, el 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3. Y en el 1.4 van a ser lo que va a contar como nota. Los otros no cuentan como nota. Simplemente les sirve de apoyo y de práctica y de refuerzo para estar seguro que cuando lleguen al 1.4 ya lo pueden hacer. Jonathan, veo que levantaste la mano. ¿Tenés alguna duda o pregunta? Sí, teacher, tengo una pregunta. Uh-huh. Bueno, yo de nuevo, es mi primera clase y pues acabo de escuchar que dice que va por la 1.4. No sé si ¿A qué me refiero? Sí, en el, me imagino que en el curso, okay. O no sé si... No sé si puedes ver mi pantalla ahorita, Jonathan. Bueno, sí. En realidad todos. Ajá. Ok, entonces cuando vos ingresas, te va a parecer que estás ingresando a inglés cooperativo, el principiante módulo 2. Entonces, en cada parte aparece el objetivo. En algunos aparece en este símbolo, que es la parte que es necesaria ver, que ahí te da la información de lo que estamos viendo, el vocabulario, o en algunos casos que vamos avanzando, ya no es vocabulario, sino la conversación. Eso sucede nuevamente. En el siguiente, el objetivo nuevamente, en este caso, es presente simple utilizando verbos regulares. Nuevamente, hay un video donde se puede ver esas cosas de lo que está viendo el objetivo. Y al final, ahora, el 1.4. Ese 1.4, que se llama el Knowledge Check, es donde van a poner en práctica lo que aprendieron de estas dos lecciones, de estos dos videos. A eso nos referimos cuando decimos que las notas, estas notas salen de estos lugares del Knowledge Check. Entonces, contestas, le pones aquí abajo Submit y ahí te aparece la nota. ¿Cuál es la nota mínima para poder pasar el curso? La nota mínima es de 80. 80. Entonces, si hay algún ejercicio donde sacas 70, te recomiendo hacerlo nuevamente. La plataforma te permite hacer los ejercicios nuevamente. Te permite sacar 80, si querés todavía sacar 100, te permite nuevamente hacerlo otra vez. Entonces, no estás limitado solo a una vez. ¿Okay? Ahora, si vos te sentís cómodo y decís, no, saqué 70, pero en el siguiente voy a sacar 90, ok. Pero en realidad es más fácil ir sacando 80 para arriba que ir tratando de mejorar la nota con la siguiente. Entonces, por eso siempre les recomiendo, si salieron menos de 80, nada cuesta, unos minutitos más, lo vuelven a hacer y corrigen los errores. No sé si eso te quedó bien, Jonathan. Sí, teacher, me quedó bien claro. Muchas gracias. De nada, de nada. Jorge, veo que levantaste la mano. ¿Alguna pregunta? Jorge, tenés que quitarle el mute a tu micrófono. Veo tu boca, pero no escucho nada.
lo tenés en silencio. Ahí sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Uh-huh. Con respecto a esa pregunta, siempre igual que en el primer curso, que nosotros podemos repetir y repetir el knowledge check hasta que lo saquemos al 100%, ¿verdad? Sí, sí, sí. La idea es de que en la primera o la segunda oportunidad ya saquen el 80, pero hay veces que de verdad no, porque algunos que ya han pasado por esto, no los nuevos, pero algunos saben que la plataforma es bien específica y hay veces que por una letra, que la mayúscula, que el punto no lo permite. Y le dice que está malo. Y en realidad la respuesta está buena. Lo que está malo es la gramática. O sea, la puntuación. El que a veces usa el tilde y es el apóstrofe. Entonces, son cositas que a veces uno tiene que fijarse. Pero sí, eso siempre sigue. Que lo puede volver a hacer hasta que saque de 80 para arriba. Ok. Gracias. De nada, Jorge. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Tengo una consulta, teacher. Sí, Gustavo. Saludos, Gustavo Ponce. Diga, Gustavo. Quisiera saber si le han programado algún plan de trabajo o algo similar o algo que se asemeje por el hecho de que pasó bastante tiempo del módulo 1 a este módulo 2. Y entonces como que en un inicio todo fue color azul, ¿verdad? Y luego mucho trámite, mucha prórroga, tal vez usted lo sepa nada más a grosso modo, pero sí fuera bueno más o menos tratar de interpretar cómo lo van a ir haciendo ellos, porque al menos alcanzo a reconocer 4 o 5 compañeros del módulo anterior y varios se perdieron, pues, y no sé qué se hicieron, realmente quizás por el tiempo, cambiaron de teacher. O sea, nada que ver con la primera reunión que nos dieron allá antes que empezara el módulo 1. Sí. Qué bueno que menciona eso, Gustavo. Y eso es importante cuando vamos progresando en el curso. ¿Por qué le menciono esto? Porque en muchos casos lo que pasa es que las empresas o las personas no ingresan el papeleo a tiempo. Entonces, por eso es que aunque usted no ha finalizado el módulo, nuevamente, aunque no ha finalizado el módulo, debe de empezar el papeleo con anticipación. Porque si lo esperan o esperamos hasta que finalice el módulo para empezar, tenemos la situación de que nuevamente se tarda un montón. Y se tarda un montón porque necesita una firma, que recursos humanos, que lo tienen que mandar, que no tiene el motorista, que cómo lo mandan por aquí, que salió en tinta negra y tenía que ser azul porque se ve como que fotocopia y no que es original. Y hay un montón de cosas, detalles. Entonces, ya la semana que estemos, creo que la penúltima semana, ya le mandan la invitación para poder ir haciendo. Y honestamente, si usted ve sus notas hasta la tercera semana y lleva arriba de 80, usted prácticamente está garantizado que va a pasar. O sea, siempre falta la última. Pero si usted ha estado llevando notas de 80, 90, 100, no tiene por qué preocuparse. Ahora, alguien que tal vez lleva notas de 60, 70, entonces ahí es donde la persona obviamente va a esperar para ver, estar seguro que han pasado antes de hacer todos los trámites. Pero como le menciono, hacer los trámites no es el problema. O sea, el problema es usted puede empezar antes. Si no pasa, simplemente le niegan la entrada al siguiente módulo. Pero si espera hasta el último día para empezar a hacer los trámites, ahí es donde tenemos esta situación que se dio ahorita, que a veces creo que casi 3-4 semanas esperaron ustedes para pasar del módulo 1 a este módulo, ¿verdad? Entonces, yo sé que para muchos hasta incluso dice, hasta se me va a olvidar lo que he aprendido. Lo poco que aprendí ya, ni lo voy a practicar y se me va a olvidar. Okay. Y créeme, en parte tienen razón. O sea, la práctica es lo que hace que uno se acuerda. La práctica es lo que hace que uno lo tenga. Okay. Entonces, lo que queremos evitar, ya que aprendieron la primera, para los que ya tomaron y los que son nuevos, lo que quieren hacer es empezar el papeleo con tiempo. Ya saben cómo son las cosas con las empresas y los gobiernos. Esos papeleos a veces se tardan. Entonces, ¿por qué queremos? Porque digamos que si tarda 3 semanas el papeleo, si lo empiezan el penúltimo semana del curso,
solo una semana no van a tener clase y la siguiente sí. O sea, van a tener una semana de descanso y directamente la siguiente ya van a tener. Pero si esperan hasta el último y van a pasar 3 semanas, prácticamente la última semana del mes, del siguiente mes, van a empezar. Entonces, ahí, okay. lo que menciona Gustavo es bien importante, porque por los tiempos, entonces, ahí les voy a ir recordando. Y incluso, créeme, que Jonathan va a mandar un correo o va a mandar un WhatsApp y va a decir, mire, ya está disponible, ya puede preguntar recursos humanos, mire, ya empezó los papeleos, ya lo empezó a llenar. Entonces, porque la idea es para evitar este problema nuevamente. Yo al principio la información decía que iban a ser 2 horas diarias de lunes a viernes, pero hoy al final ya no. Sí, Jorge, entiendo yo que dependiendo de algunos de los diferentes lugares, algunos cursos sí son de 2 horas y otros de 1. No estoy claro cómo es que, qué niveles al final son los que salieron con 2 horas y cuáles son los de 1 hora. Pero sí, lo que sí sé es que el de ustedes solo es 1 hora. Y qué bueno que ahorita me acordó, esta semana, solo esta semana, la clase es de lunes a viernes. Todas las otras semanas es de lunes a jueves. Perdón, esta semana es de martes a viernes porque no tuvimos clase el lunes, no tuvimos clases ayer por empezar hoy. Entonces, siempre van a ser los 4 días, pero esta semana va a ser del martes a viernes. Ya todas las otras semanas va a ser de lunes a jueves, lo normal. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ok, para los que son nuevos y algunos que no lo han utilizado, en la parte de abajo de su pantalla aparece un botón de donde dice reacciones. El botón de reacciones es para cuando usted, cuando le hago una pregunta y usted no quiere abrir el micrófono o cualquier cosa, solo le presiona ahí y yo entiendo que usted entendió. Por ejemplo, ahorita, ¿todos están contentos para iniciar? Hey, Manuel Santos, ahí vamos, Jonathan, Carmen, ok, César, Víctor, Lily, Elizabeth, Zully no mucho, pero estamos bien, ok, Xavier, Carmen, Víctor, ok, Antoniel, Joel, todavía Zully no, pero va, está bien Zully, vamos, ahí poco a poco, no te preocupes, esa es la idea, ok. Flor, yo tengo una pregunta con respecto al sistema de trabajo. Sí, Flor. No, Elizabeth. Ah, perdón. Aparece Flor Paez. Perdón. Ok, Elizabeth, perdón. Con la profesora anterior, ella nos reforzaba las clases con las mismas diapositivas que veíamos, nos las mandaba al grupo y así nos reforzaba un poquito más. No sé si con usted vamos a tener esa misma facilidad o cómo es su sistema de trabajo. Aparte que si me puede repetir su nombre, porque yo no he escuchado su nombre. Perfecto, Elizabeth. Mi nombre es Edwin Cubillas. Okay. Y sí, como mencioné, en el grupo de WhatsApp, ahí aparecen las diapositivas o cualquier cosa. Qué bueno que mencione eso. Porque sí, Elizabeth, lo que es los videos y las cosas de la plataforma, no tengo tendencia normalmente de mandarlo al grupo de WhatsApp porque ya están en la plataforma. Lo que sí mando son las cosas adicionales a lo que no está en la plataforma. Porque como todos tenemos acceso a la plataforma, digo, si se mete a la plataforma a hacer sus ejercicios, ahí lo va a ver. Pero lo que a veces no vemos es, por ejemplo, yo tengo trabajo adicionales, links adicionales, preguntas, temas o traigo dispositivos adicionales. Todo eso que no está en la plataforma, sí lo va a encontrar en el grupo de WhatsApp. Eso sí. Y perfecto que mencionan nuevamente, para los que llegaron un poquito tarde, lo que sea, la mejor forma de usar la plataforma es verlo antes de la clase. ¿Por qué? Porque muchas veces el video o algo en la clase se le va a trabar. Yo sé, porque cuando usted está trabajando en el teléfono o está en el, a veces incluso en la computadora, es mucho internet
para lo que uno tiene en la casa. Entonces, a veces tener este grupo abierto de conexión en vivo del Zoom, más el video de YouTube, más la plataforma, de repente es demasiado internet que está usando a la misma vez y se le va a trabar una cosa. Entonces, la mejor forma es simplemente tener una idea de verlo antes. Algunos que han tenido dificultad, tratar de ver el video y hacer la clase, lo que recomiendo es cuando usted métese a la plataforma, si usted no va a poder trabajar en computadora y va a trabajar en celular, es bien difícil en la clase estar pasándose de lo que es esta clase en vivo a la plataforma, porque muchos dispositivos no pueden manejar tanto, tanto programas abiertos a la vez, más el internet. Entonces, por eso le recomiendo meterse antes, tomarle una captura de pantalla para usted, lo que usted necesita, lo que usted no se va a acordar, para que así cuando estemos hablando, ah, sí, yo me acuerdo la forma de transporte, ah, sí, este video, este era el dispositivo que yo quería, ¿ok? Porque para algunos es bien fácil acordarse el vocabulario, algunos vamos a ver los números, no, esto para qué lo quiero, si esto ya me los puedo de 1 a 20, y hay otros que, ah, no me acuerdo cómo se escribe, no me acuerdo cómo se pronuncia. Entonces, como cada quien es diferente, lo mejor es que si usted sabe que si se mete a la plataforma antes de la clase y ve algo que usted dice, ah, esto es nuevo para mí, esto no me lo puedo, tómele captura de pantalla, especialmente si está en celular. Si está en computadora, casi nunca tienen problemas. Casi en computadora siempre pueden tener 2, 3 pantallas abiertas a la vez y la máquina lo puede correr. El problema viene para la mayoría de personas cuando están en celular y tratan de tener esta clase abierta, abrir la plataforma y después abrir otro, el dispositivo o un video. Ahí es donde normalmente donde ya de repente choca el sistema del celular. No sé si eso le contesta la pregunta, Elizabeth. No te preocupes, te escuché. Sí, muchas gracias. Sí, te vi, aunque la tenía ahí. Perfecto. Ok. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, damos inicio a este módulo y este curso. Víctor, excelente. Joel Trigueros. Ok, perfecto. Ok, excelente. Lo que estamos viendo este día se llama transportation. Ok. ¿Cuál es, en dónde estoy iniciando yo? Para los que tienen la computadora o los que tienen la posibilidad de abrirlo en su celular, que lo está corriendo, estoy viendo la lección 1.0. ¿Cuál es? Simplemente diciéndonos el objetivo. ¿Ok? ¿Cuáles son las cosas que vamos a ver? ¿Ok? Vamos a ver la forma de transporte. ¿Ok? Ahorita, para los que no pueden, yo voy a compartir la pantalla. Así que no se preocupen. Yo voy a compartir la mía para que puedan ir viendo. ¿Ok? Ahí estamos viendo transportation vocabulary. Ok, este es. Teacher, una consulta. Sí. Gustavo Ponce. Diga. Disculpe, lo que usted acaba de hacer en este momento, anteriormente lo hacía nuestra teacher. Uh-huh. Disculpe la comparación, pero realmente a muchos tal vez se nos dificulta el hecho de estar con la computer, ¿verdad? Entonces, en el cel es como que un poco más factible el hecho de que usted nos lo esté proyectando de una sola vez, así como lo acaba de hacer en este momento, y si se puede seguir haciendo de esa manera. No sé si es mucho, mucho pedir, ¿verdad? Gracias. No hay problema. Es que siempre voy a compartir con ustedes. El problema es que cuando ustedes, no sé si con el teacher anterior, ustedes hacían grupos pequeños. Cuando ustedes se pasan a un grupo pequeño, ya yo no puedo compartir la pantalla con cada grupo individual, porque cada grupo va como a un salón, a una mesa, digamos. Entonces, cuando ustedes pasan a eso, por eso es necesario que ya lo tengan ustedes. Sí, lo que decía ella es que en ese aspecto ella tomaba primero el screenshot, lo mandaba al grupo de WhatsApp y de ahí lo jalábamos a las salas pequeñas. Ah, ya le entendí. Correcto, así hacía ella. Ok, ya le entendí. Ok, sí, no hay ningún problema. Así podemos ir haciendo. Ahí. Ya, disculpe, entendí. Teacher, pero nos dejó bien mal acostumbrado y bien mimado la teacher, pero la extrañamos. No hay problema. Yo sé que algunos, a veces, eso es, más que todo, esos problemas técnicos es lo que tenemos que ir trabajando entre todos.
porque tal vez yo no tengo ese problema, pero a alguien más sí. Y a ver, entonces tenemos que ir viendo para que todos tengamos la misma posibilidad de tener la misma educación. Ahora veo que Miguel levantó la mano. Miguel. Sí, buenas noches. Sobre ese caso, comentarle nada más. Creo que cualquiera puede tomar el screenshot y pasarlo al grupo para apoyarnos entre todos. En la mayoría de ocasiones, apoyaba de esa manera, para que todos lo tengamos siempre, ¿verdad? Y agilizar un poco lo que es la clase. Ok, ok. Muchas gracias, Miguel. Buen comentario. Sí, 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 tenés razón. Porque si es en WhatsApp, cualquiera puede tomar el screenshot y puede mandarlo. Así es. Así es. Y bueno que lo menciona, yo voy a intentar de hacerlo, pero a veces se me puede olvidar o, como mencionó el compañero, yo no estoy acostumbrado a hacerlo, entonces me van a tener que acordar, tal vez se me olvida o algo, pero si alguien más le toma la foto, lo puede mandar, excelente también. ¿Okay? Así es, la idea es de que todos nos vamos apoyando y ir haciéndolo más fácil para que todos tengamos acceso a la misma información. Ok. Entonces, aquí estamos viendo Transportation Vocabulary and Conversations. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a ver. Number one, drive. Number one, drive. Number two, walk. Walk. Number three, take the bus. Take the bus. Number four, take the subway. Take the subway. Number five, take the train. Take the train. Take the train. Number six, ride a bike. Ride a bike. Number seven, ride a motorcycle. Ride a motorcycle. And number eight, take a taxi. Take a cab. Take a taxi. Take a cab. Or take a taxi. Take a cab. Take a taxi. Take a cab. Mm-hmm. Ahora, number eight es la misma cosa. A taxi or a cab. Solo depende de qué parte del país de los Estados Unidos uno está. Nueva York, la costa este normalmente tiene tendencia de usar la palabra cab. La parte de California, Texas, tienen la tendencia de usar la palabra taxi. ¿Es la misma cosa? Sí. ¿Son diferentes palabras? Sí, pero es la misma cosa. Entonces, algunos van a escuchar cab driver, ok, y otros van a usar a taxi driver, pero es lo mismo. Si se fijan, en el número 4 y número 5, es prácticamente lo mismo, pero take a subway y take a train tienen una pequeña diferencia. Los dos son trenes, pero el subway es cuando es subterráneo. Take the subway es subterráneo. Take the train es cuando está sobre la tierra. Ok, pero es la misma cosa. Solo que se usa take the subway and take the train. El número 6 y 7, que es común en otros países, en El Salvador también tuviéramos que agregar ride a horse. Ride a horse. Porque aquí muchos lo utilizan, especialmente en el campo. Okay. Pero es lo mismo, de ride a bike y ride a motorcycle. Okay. Motorcycle. Uh-huh. Motorcycle. Uh-huh. Motorcycle. Si se fijan en los otros, en el 1 y el 2, no hay algo más. Simplemente decimos drive o walk. Walk. Uh-huh. Entonces, cuando te hacemos la pregunta, how do you get to work? Decimos, I drive or I walk. Okay. Venga. Entonces, ¿cuál es la pregunta que vamos a ver? La pregunta más común que te preguntan para el transporte es how do you get to y después lo que es el lugar. Ok. Entonces, normalmente, how do you get to work? Okay. No estamos preguntando si estás trabajando, sino que cómo llegas al trabajo. How do you get to work? Y como todas las respuestas, es la persona, el verbo, ok, y el complemento. I take, en este caso, I take the bus. Okay. En el caso de si conducieras, I drive to work. Okay. Lo mismo puede ser. Okay. Algunos tienen moto, entonces sería I ride a motorcycle.
y le podemos agregar, I ride a motorcycle to work. Ahora, cuando estamos hablando de otra persona, por ejemplo, si yo estoy hablando de Zully o de Joel, entonces yo tengo que poner la tercera persona. En el caso de Zully, voy a poner she, pero el verbo lo tengo que poner con S, ¿verdad? She takes the bus. Okay. En el caso de Joel, voy a tener que poner he. Okay. He con S, he drives to work. Okay. Cuando tenemos tercera persona, acuérdense de simplemente tenemos que agregar la S. Eso es lo que va a cambiar. Para he y she, vamos a poner una S. ¿Estamos bien hasta allí? Yes. Uh-huh. Yes. Yes. Romeo, ¿tenés alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, ok. Te veía como que sí tenías alguna pregunta. Perfecto. Ok. Entonces, cuando yo te pregunto para otra persona. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Otoniel, how do you get to work? Maybe. I take a bus. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora Jimmy, le voy a preguntar a Jimmy sobre Otoniel. Ya no le voy a decir how do you get to work, porque estoy preguntando de alguien más. Entonces tengo que cambiarlo para how does, en este caso que Otoniel es hombre, how does he get to work? Jimmy, how does Otoniel get to work? How does he get to work? How does he get to work? Para los que no están seguros, ahí en el chat estoy escribiendo las respuestas y las preguntas de lo que estoy haciendo, para que puedan ir siguiendo los que están en el, los que no están seguros, ahí en el chat. How does he get to work? I don't know. No problem, Jimmy. Para eso estamos, para apoyarnos. ¿Alguien que pueda apoyar a Jimmy? How does he get to work? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién lo dijo? He drives to work. Okay, okay. He, y usamos la S. He drives. Right. Pero, Toniel, ¿dijiste drive or take the bus? No, he take the bus. Take the bus, ¿verdad? Yeah. He take the bus. Okay. Muy bien, Elizabeth. Lo que tenemos que acordarnos siempre es de pronunciar bien esa S. He takes the bus. Ok. Hey, teacher. Yes. Está escribiendo en el WhatsApp del grupo. No, no, estoy escribiendo en el chat de la clase. Ah, en el chat de la clase. Ah, ok, ok. Uh-huh. Sí, porque si no, tuviera que tener un celular, escribir aquí y después pasarme aquí a la clase y todo. Entonces todo, ajá, está en el chat de la clase. Uh-huh. Ok. Qué bien que preguntaste, Jorge. No se me había ocurrido que podían haber ido al otro, ajá. Y ahí lo estaban buscando, diciendo, y es que el teacher no me está cayendo. El chat de la clase está ajá. Aquí. Ok. Ahí, aquí está. Ok. Entonces, eso es lo importante. Vale, esa es la primera parte de las diferentes formas de transporte. Ahora vamos a, nuevamente es drive, que ya los voy a poner aquí para que los que no pueden ver, nuevamente es drive, walk. Fíjense que no pronuncio fuerte la L. La L no ando diciendo walk. No es walk. Es walk. 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 Para los que cocinan, la comida china es como es como el walk, como el China walk. Sí, casi como el China walk. Teacher, yo siempre pensé que era walk, pero que se escuchaba más la L. Ah, no, la L es suave. Walk. Es walk. 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 Ajá. China walk. Uh-huh. Sí, walk. Sí, exacto, sí. Exacto. Es una L, casi que no la decimos. Walk. Walk. Teacher. Yes.
Creo que la L como que viene siendo casi muda. Casi, exacto. Recuerdo. ¿Sí? Recuerdo que sí. Sí. Me han dicho en el módulo anterior. Sí. Es que es una L que no, o sea, está ahí para escribirla, pero no para pronunciarla. Walk. Después tenemos take the bus. Take the bus. Take the subway. Subway. Take the train. Take the train. Take the train. 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 Ride train. A bike. Ride a bike. Good. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Take a taxi. Take a taxi. And take a cab. Take a cab. Take a cab. Take a cab. Acuérdense que la letra es B. Significa que sus labios van a tocar. No van a quedar como V. No va a ser take a cab. No va a ser V. Va a ser B. Take a cab. Cab. Take a cab. Piénselo como en un pickup, una cabina. Para eso es, un cab. La idea de cabina. A cab. Perfecto. Ok. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es esta parte de lo que estaba mencionando cuando estaba hablando de transporte. Cuando usamos el verbo con tercera persona, con he, she, hi, everyone. It, usamos la S. No vamos a ver todo el video, pero sí vamos a ver lo importante de la lección. No sé, espero que todos lo pueden ver ahí, pero vamos a ver. Aquí es lo que estamos hablando. El I, el you, el we y el they. Si nos fijamos, no usamos una S. Pueden cualquier verbo, pero no usamos la S. I walk to school. Okay? You ride your bike to school. We live with our parents. They use public transportation. Pero cuando estamos hablando de he, she, aquí no lo han puesto, pero también de it, usamos la S. He works near here. She takes the bus to work. Okay? Todo esto son porque es positivo. Si es negativo, lo mismo para él y ella, para he. Y she is he doesn't work. He doesn't drive. Okay? Si son los demás, es el don't. I don't live. O en el caso de you don't ride. We don't use. They don't use. Cualquiera que sea negativo, que sería el don't. Pero si es he, she o it, vamos a usar el doesn't. Puedes pronunciar el doesn't o el does not. Doesn't. ¿Qué es la diferencia? El doesn't es la forma común de decirlo. El does not es la forma que aparece muchas veces en los libros o lectura. Pero la forma vaya. La forma común de que lo vas a escuchar y lo vas a decir es doesn't. Doesn't. It doesn't work. Correct. O I, para si es para ti, I don't. Solo que ya ahí el verbo ya no lleva la S en lo negativo, en la tercera persona. Correcto. Ya el verbo ya no va a llevar la S para he y she. ¿Por qué no lleva la S? Porque ya llevamos la S en el auxiliar. Y solo es una vez la S. Solo es una vez necesario. Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este momento lo vamos a practicar en grupos pequeños. Lo vamos a practicar oralmente. Entonces, como por ejemplo, yo estoy con Jorge y Romeo. Y entonces yo le pregunto a Romeo, ¿ok? Este va a ser el ejemplo que van a hacer en su grupo. Romeo, how do you get to work? I drive to work. Perfecto. Ahora yo le pregunto a Jorge sobre Romeo. Jorge, how does, fíjense que use does. ¿Por qué? Porque es tercera persona. No use how do. How does Romeo get to work? He takes the bus. La respuesta gramaticalmente está correcto,
pero no escuchaste lo que dijo Romeo. Entonces, sí está correcto gramáticamente y lo pronunciaste bien. Pero nuevamente, Romeo, how do you get to work? I drive to work. Ah, Jorge, how does Romeo get to work? I drive. Pero no he, tú. Ajá. He take a drive. Casi. He take a drive. Casi. Solo es un verbo. Solo es un verbo, no son dos verbos. ¿Cuál vas a usar? ¿El take o el drive? Drives. Correct. He drives to work. Y eso he es lo que vamos a... to work. Y eso es lo que vamos a practicar. Lo vamos a hacer en unos grupos pequeños y vamos a practicar entre nosotros. Primero yo, le pregunto a Romeo, Romeo le pregunta, y después le pregunto a Jorge, después Romeo y me pregunta a Jorge y me pregunta a mí. Es cómo hacer. En grupos pequeños queremos practicarlo. ¿Está bien? ¿Hay alguien que no le quedó claro? Good. Ok, perfecto. Cuando reciben la invitación, tienen que aceptar para que vayan al grupo pequeño. Para los que son nuevos, va a aparecer un rotulito que dice aceptar a ir a este grupo. Porque si no lo aceptan, no se van a poder unir. Roberto, Wendy, Enrique, ¿tienen dificultad para entrar a los grupos? No, ya vi dónde está la invitación. Ahora ok, perfecto. Wendy, Enrique. Ok, excelente. Ya me agarró en curva. Ahí. Espérame que no anoté la respuesta. Inventátela, no hay problema. No, la forma de contestarla en inglés, frate, ahorita voy a hablar la conversación. Hey, do you. Mi teacher puede buscar las respuestas en el grupo. Te lo voy a mandar nuevamente para que lo tengas aquí. Sí. Para poder olvidar tu pasado. Ahí en el chat de aquí de la clase lo puedes ver. Qué colorito. Uh-huh. Hola. Hola. Vaya, ahorita tengo en el grupo la conversación. Si, no sé. Si empezaron. Empiezo yo. ¿Quién empieza? Yo me apunto. Hola. Dale. Va. How do you head to work? Muy bien, Jonathan. Solo es la pronunciación. No. Es get. Con el nombre. Get. Get. Vaya, intenta otra vez, pero decí el nombre de I'm alguien. Trying again. Ajá, por ejemplo, Javier o Gustavo. Decí el nombre y preguntarles. Okay. Ahorita no voy a poder hablar, me acaba de pasar un accidente. Disculpe, compañero. No, no hay problema, Gustavo, dale. Ok, Gustavo no, pero los demás sí. Vaya, empiezo. Permítame. Víctor, how do you get to work? Mm-hmm. I drive to work. Okay. Ahora le vas a preguntar a Javier sobre Víctor. Okay, Jonathan?
Okay. Javier, how does he get to work? Okay, muy bien. How does he get to work? Mm-hmm. Hola. Javier, ¿estás ahí? Javier. Hola, hola, Javier. Tal vez está teniendo problemas con el audio ahorita. Con la señal. Ajá, uh-huh. Ok. No hay problema. Okay. Mientras ellos arreglan, practiquen. Ustedes se preguntan. Ahí está Javier, creo. Ok. He tried to work. Muy bien, Javier. Solo acordarte, hacerle énfasis en la S más fuerte. He drives. He drives. Drives. Exacto. To work. Perfecto. Y así van. Solo van cambiando quién pregunta y quién responde. Uh-huh. Ok. Ok, good. Mm-hmm. Take to work. Mm-hmm. Ay, espéreme que me están saliendo todo lo del chat del grupo aquí. She work. Así sería, ¿no? Vea. She works. Con la S. She works. Sí, hay que pronunciar la S al final, que es lo más importante. Ok. ¿Ves? Ok. She works. She works. She walks. Así es, con wa. Con wa. No, ajá, walks. She walks. She walks. She walks. Uh-huh. She walks, ok. To the work. Sin el da. Solo she walks to work. She walks to work. She walks to work. Acuérdense la S, porque siempre que es he y she, la S. She walks. She walks. Mm-hmm. Okay. Muy bien. Y en el caso que le estoy diciendo, how do you get to work? Uh-huh. Y si yo no trabajo. Excelente, así lo decís. ¿Y cómo decimos uh-huh. el negativo? Era parte del... Uh-huh. ¿Cómo decimos cuando una acción es no? I don't work. Casi, O'Donnell, pero el doesn't es... Work. Exacto, porque el doesn't es para he y she. Entonces para el I es I don't work. Uh-huh. Ah, okay. Uh-huh. Muy bien. No, pero es que yo le estaba diciendo que él no trabajaba. Ah, entonces no, estaba correcto. No, sí, trabajo. No, ya te descubrieron, ya te descubrieron. Está bien, está bueno. Exacto. Eso es la idea, eso es la idea. Y eso es lo que quieren ir haciendo diferente tipo de preguntas uh-huh. y respuestas, porque uno nunca sabe lo que le van a responder. En la vida real, te salen unas respuestas que... Vos decís, en atención al cliente, y esta persona saber cómo ha logrado llegar aquí, porque uno nunca sabe. Así que, así que lo más importante, acuérdense, el negativo es don't or doesn't, y la tercera persona lleva la S. Eso es lo más importante. Okay. De nada. Uh-huh. Ok, Lili. Ajá, lo que está queriendo explicar es que si José le está preguntando a Carmen en qué viajo yo, y como yo dije que yo viajaba en motorcycle for to work, entonces en la respuesta ella solo iba a decir he drives to work. Ajá, he drives. Drives. La respuesta es un poquito más corta. Sí. Solo que en vez de drives, en el caso de Joel específicamente, porque él dijo moto, la moto no es drives. Si se fijan en el chat ahí, es rides. Right. Ajá, porque no es conducir, sino que montar. Entonces es he rides to work. He rides, y podemos poner a motorcycle o a bike o algo así. Y por ejemplo, decimos caminando. Walks. En el caso walks.
En el caso de él o ella, sería he or she walks. Si Carmen camina, she walks. Ok. To work. To work. Work. Exacto, exacto. Pero como vos mencionaste, Joel, exacto. La respuesta más cortita, I walk. Es lo que mucha gente contesta. Pero en realidad es, la respuesta correcta es I walk to work. Work. Exacto. O he walks to work. Exacto. Uh-huh. Oh, I drive to work. O en el caso de, exacto, pero cuando vos me decís drive, yo entiendo un vehículo, un carro, un pickup, una camioneta. Pero cuando ¿en qué momento ocupamos el doesn't? Cuando no lo haces. Por ejemplo, yo le pregunto a Joel, how do you get to work? Y de repente resulta que Joel no trabaja. Ah, entonces no me puede contestar. Para eso me va a decir, I don't work. Porque ya no me puede responder, porque si no trabaja, o sea, y ahí le estoy preguntando yo. O sea que el doesn't se va a ocupar si hablo de una tercera persona. Correcto. En el caso de, si yo te pregunto a vos sobre Joel, ah, me dice, no, él no trabaja. Ah, entonces me vas a decir, he doesn't work. Uh-huh. Ok. Tú no opinas en chibola. Ajá. No. O por ejemplo, a veces vos vas en carro, pero no sos que el que conducís, sino que lo que pasa es que alguien te da ride. Entonces ya no es que vos manejás. I don't drive, porque no conducís. I go with Carmen, por ejemplo. Que muchos compañeros hacen cuando van juntos, trabajan en el mismo lugar. Uno conduce un día, el otro día, cosas así. Okay. Siguen practicando, ¿vale? Ahí van. Sí. Uh-huh. Pero hay otra pregunta aparte del how does he get to work que podríamos utilizar para llegar al trabajo, para preguntar de transporte, Joel. Sí, para preguntar de transporte. Sí, la otra forma es las preguntas directas. En el caso de las preguntas directas es, ya te lo estoy escribiendo. Por ejemplo, do you, y directo, do you take a bus to work? Do you drive to work? Do you ride a motorcycle? Do you walk? Ahí es cuando yo solo necesito saber si eso es un sí o un no. En el how do you, es que vos me vas a decir en qué tipo de transporte. ¿Ok? O sea, el do you es, si yo le digo a José, do you take bus to work? Exacto. Él solo te va a decir, yes, I do, o no, I don't. No, I do. Uh-huh. Okay. Ah, ok. Porque es simplemente, ya le mencionaste qué tipo de transporte te interesa. Por ejemplo, mira, yo ahí de repente yo quiero que me des un ride, pero no te lo quiero preguntar directamente, así, despechado. Entonces yo te digo, hey, Joel, do you drive to work? Ya te voy a ir viendo, midiendo. Ah, sí. Hey, Y de repente, te pregunto, ¿vivís por mi zona? Entonces yo te pregunto, do you live in, I don't know, en Lourdes? Y ahí ya cuando ya voy, me voy metiendo. Ya cuando sentís, estoy ahí de poniendo la música, pues ahí estoy de copiloto. ¿Cómo sería si me dijera que me pases a recoger? Porque se dice pick up, ¿va? Sí, se puede decir pick up o se puede decir give me a ride, pero el pick up es la forma más fácil de acordarnos porque tenemos un pick up en inglés, en español. Ajá, uh-huh. pero sí, va, pick up es yes. Como buscar, recoger. Sí, uh-huh. Así es. ¿Cómo sería entonces una respuesta utilizando esa? Que yo le dijera a usted, yes, I do pick up. Ahí está en el chat, mira, ¿cómo está? Ah, ok, can you pick up? No, inténtalo. Exacto, Joel, decirlo otra vez. Can you pick up me up? No, José, ayúdale. Can you pick me up?
Can you pick me up? Ahí es. El me va antes, no va después. Él va. Okay. Pero ahí tú me estás preguntando que si. No, yo estoy diciendo que sí te puedo pasar a buscar. No, yo te estoy preguntando si me puedes recoger. Can you pick me up? Porque es el me. Es el me. Si yo te pregunto a ti, cambiaríamos la persona. Can I pick you up? Es como cuando le decís a una mujer que la quieres pasar a traer para ir a comer o algo. Entonces ahí es donde cambias de can you pick me up a can I pick you up. Así como que te puedo invitar a salir o algo allí. Ahí es donde lo cambias. Cuando él se ofrece a llevarlo, digamos. Exacto. Okay, entonces como sería ahorita como decirle a Carmen, I can. Si ella te dice can you pick me up, entonces si la respuesta es sí, yes, I can. Si la respuesta es no, I can't. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Sé que no pude llegar a dos grupos porque me quedé en los otros, pero espero que lo pudieron practicar. Antes de finalizar la clase, ¿hay alguien que tiene alguna duda en cuanto a pronunciación, vocabulario, cualquier cosa? ¿Hay alguien que no le quedó clara cómo usamos la plataforma o algo? Yo veo que Joel está levantando la mano. Joel. Sí, teacher, pero no es de preguntarle la clase, sino que una consulta. Yo estaba en el grupo, en otro grupo, en un WhatsApp. Entonces, si me hace el favor y me agrega el nuevo grupo de WhatsApp, ¿en el que voy a estar? Qué bueno, Joel. Te tenés que salir del grupo anterior y en el correo que mandaron, ahí le haces clic y te manda directo. Es un link directo para el nuevo grupo. Pero si solo no, le ingresa el correo. Sí, de un solo te ingresa. Pero salieron, me sacaron, dijo que. Pero si no, pero te tenés que salir del grupo anterior porque si no te van a caer una cantidad de mensajes y no vas a estar seguro de cuál grupo estás. No, ya me sacaron. Ya te sacaron, por favor, chica. Yo me quería salir, pero. Está bien. Ya veo que Jimmy se está durmiendo. Ya casi, Jimmy, ya casi llegamos. Ya no te preocupes. Tranquilo. Hey, ya son las 10 de la noche, qué rápido. Sí, Jimmy, si fuera la Semana Santa, dijera, empecemos la fiesta. No, hombre, ¿cómo es eso? Teacher, pero la otra semana, ¿cómo va a estar normal la clase por ser vacación? Les confirmo mañana que no me han confirmado a mí qué días o si solo los días festivos los que no vamos a recibir clase. Así que ahí les confirmo mañana cuando me dicen a mí si vamos a tener o no vamos a tener clases o cuáles días sí o cuáles días no. Sí, porque en el curso anterior no tuvimos vacación. Sí, fíjense que eso es normalmente con este tipo de clases, normalmente no le dan vacación. Pero ya les voy a confirmar mañana por si acaso sí les van a dar. Dice que desde lunes vamos a tener vacaciones. Tal vez. Ya les confirmo mañana. Tengamos clase, teacher. Con el cero. Pues sí, estamos en cuarentena de cualquier modo. Estamos en cuarentena. Guarden el gasto. Pues sí. Vaya, pues. Sigamos en clase. Sí, claro. Eso esperemos. Así que. Es más, ahora le cerramos la sesión.
para tarea deben de trabajar la 1.4 en la plataforma. 1.4, eso es lo de la clase. El transporte, cuando se usa la S en las personas, cuando no, cuando se usa el positivo, el negativo de doesn't o cuando se usa el don't. Eso es lo que van a hacer en el ejercicio 1.4. Si sacan menos de 80, lo vuelven a hacer. ¿Eh? Ok. Ok. Y si pueden, adelántense a ver los siguientes videos para que no se les quede trabado mañana, ¿ok? Ok, pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. Night.